En el lugar encontramos a Cristina Eustace, quien opinó acerca de los rumores de una relación entre Chiquis Rivera y su gran amigo Lorenzo Méndez, vocalista de la banda. Sencillamente yo quiero que Lorenzo sea feliz. Creo que también Chiquis merece ser feliz. Es una niña preciosa, hemos tenido comunicación y de verdad yo creo que es muy bonito, es bonito. Y respecto a cómo se encuentra su corazón, tras meses de pleito con el padre de su hijo, Esteban Loaiza, así respondió. Estoy feliz, estoy muy contenta, muy enamorada, trabajando muy duro para sostener a mi hijo yo solita. No necesita nada más que lo que ya tiene. No lo ha visto desde que mi hijo tiene 3 meses. Wow, ¿cómo crees? Ni un acercamiento, nada. De hecho, mis padres le dijeron, oye, Cristina, se va a trabajar. Ahorita él, de hecho, tuvo una fractura en su codito y le dijeron que si por favor podía ayudar a cuidar a su hijo y él dijo que no. Y pues bueno, el que se está haciendo a cargo es mi padre, ¿no? Entonces sigue sin apoyarte en pensión alimenticia. No lo sé, estoy súper ocupada trabajando mucho para sostener a mi hijo. Obviamente, $60 al mes o lo que sea que tenía, pues no le alcanza ni para los pañales, entonces... Pero no te da ni un peso. No sé, ni siquiera he visto si lo da o no, no creo que valga la pena. Yo de hecho, pues me enamoré porque yo veía la maravillosa familia que él tenía y yo pensaba que él era igual. Digo, mi vida es súper feliz y también pues, que a él Dios lo bendiga y que le vaya muy bien. Le llamamos farándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero así es sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? Que andas diciendo, es que no me has hablado, no sé cuánto.